felicidad que estamos comenzando. Es el programa día viernes, programas espectaculares que vamos a tener en un futuro. No, el de hoy es bueno, ¿eh? Están hoy con nosotros, Perla ha regresado, la artista visual del body paint en Guatemala, muy sexy. Tenemos un francés nacido en los Pirineos, hombre de la montaña, Luis. Qué gordito. Pizza del Bordeaux, que ha hecho una aplicación. Señor Luis. Jubo, te estoy escupiendo, ¿no? Los franceses escupen siempre cuando hablan. Jubo, así es, muy bien. De la zona de los Pirineos, zona montaña. Usted escala, vimos una foto, es bombero también y millennial que quiere hacerse millonario con una aplicación. Hiciste empezar a dar la vuelta al mundo, arrancaste en Guatemala y te quedaste. O sea, tu vuelta al mundo es de un diputado. Ganaron un concurso del City, le mandamos un saludo a la gente del City, cuando quiera puede patrocinar, de microempresa que le dieron capital semilla, $1,600. Acá lo tenemos, ¿no? Esa es la aplicación cuando la descargas y empieza la funcionalidad. Un viaje de 300 kilómetros en saldo, le vas a dar kilómetros a la gente en saldo. Sí, exactamente. Es un crédito. Sí. Lo hemos cambiado en camino, el nombre se llama ahora Tokens. Tokens. Como si fueras a Chucky Chit, te da tokens para cambiar después por un anillo con superpoderes. Ahí están todos los amigos. Siempre hay un chino en las aplicaciones Millennium y en esta aplicación también aparece un chino que se llama Chan. ¿Existe o robaste el perfil de Chan? Ha sido creado por nuestro diseñador. Una chica que no quiere viajar con degenerados como yo, por ejemplo. ¿Puede poner el sistema de tener únicamente chicas? Sí. ¿Qué más? Puedes elegir quién sube en el carro. Sí. Puedes elegir con quién vas a viajar porque siempre ves los perfiles en la plataforma. Ay, si no te gusta por la aportación de cara, lo... Qué feo que te pasen a una friendzone en Trae Guate, ¿no? No solo no te dan un like en Tinder, tampoco en Trae Guate. Te pueden rechazar todavía. No, te rechazan. Rechazar. Siempre hay una oportunidad de un rechazo mayor. Perla, qué gordito. El arte del body paint. ¿Qué es más fácil pintar, el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre? Porque el cuerpo de una mujer es agradable, el cuerpo de un hombre es desagradable. Para vos a lo mejor es lo contrario. El cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Pues un poquito, o sea, puedes trabajar y... Es más aerodinámico. Y es, ajá, exacto, o sea, tiene más... movimiento, dicen por ahí. Claro. No, o sea, en serio. O sea, si te da un 3D que el hombre no te puede. O sea, el hombre es como que algo, digamos, completamente plano, ¿no? O sea, es un lienzo bastante liso. En cambio, el cuerpo de una mujer te da mucho más... posibilidades de crear. Exacto. ¿Estás lista para el desafío? ¿Ya? Tenemos verdad y reto. ¿Qué cámara soy? En esta, gracias. Parezco de Noti 7, Luis Pellecer mirando a la otra. Hoy queremos que puedas pintar. Caiga donde caiga, vamos a tener a Perla pintando hoy, ¿eh? Si no, nosotros lo transformamos. A ver, ¿dónde está? ¡Cae Perla! ¡Perfecto! Se cae en el francés lo mismo. Y está en reto. Te quiero mostrar que trajimos una modelo. ¿Cómo estás, Wendy? Hola. Me dijo el productor... ¡Qué gordito! ¿Estás poniendo música y sos bartender también? Así es. Ah, bueno, te vamos a invitar para la próxima. Estás estrenando tatuaje en la espalda. Me dicen, por favor, un giro. ¿En qué parte está el tatuaje? Ariel. Ah, acá arriba, me había parecido. Sí, qué buen tatuaje. ¿Cuándo te lo hicieron? Antier. ¿Estás preparada para el desafío? Sí. Perdón, señor, lo vi con cara de... ¿Está bien? ¿Está tranquilo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué tal el francés? ¿Bien? ¿Todo el día comiendo pan francés? Te voy a acompañar al camerino para que vayas a pintar. Ahí donde está Jimmy, te va guiando. Wendy, por este lado, avance para aquel sector. Ustedes se quedan acá, ¿eh? ¿Qué lo parió? Para este sector, la zona del camerino. ¿Cómo le va, Jimmy? ¿Todo bien? Hello. ¿Acá tenemos todo? Sí. Fantástico. Te dejamos acá, nosotros vamos a volver con el francés. Te noto emocionado. Nosotros también. Buenas noches, ¿cómo estás? Hello. Nos volvemos a encontrar. ¿Estás bien, Hugo? No quiero un paro cardíaco, Hugo, ¿eh? ¿Todo bien? Esto es una locura. Increíble. Por favor, Wendy. ¿Hubo alguna vez body painting en vivo? No. Te noto conmocionado. Falta acá hacerle el cosito de... Qué gordito. ¿Sí? Yo estoy tratando de tomar justo a detalle. Ariel. Cuidado, Hugo, con la toma. Lo veo muy sonriente, ¿eh? Con más alegría en este bloque que en el anterior. Señor Juan Carlos. Estoy feliz. Señor Juan Carlos. ¿Ah? Señor Juan Carlos. Miro de atrás. ¿Está lista? Sí. ¿Pero dónde se prende? Porque tendría que haber como un moñito. Sí, yo no lo terminé porque te dejé que para que... Ah, para que me dejaras a mí. Voy a hacer la moña de acá. ¿Qué lo parió? Esto es todo profesional. Me tiembla la mano un poco. Uy, bueno, quedó un poco más grueso, era el hilo. Quiero hacer como el moñito. Y claro, está chucho el vago. Mirá qué moño.
maravilloso eso. No, Ariel. Le diste el toque maestro, dicen por ahí. ¿Cómo se llama? Mamá Closita sería la obra. Querido Santa Claus, te quiero pedir... ¿Qué le pido? Un triciclo, una bicicleta, una pelirroja. Si puedes llegar 3 días antes, mejor. Besos en el omóplato. ¿Qué lo parió? ¿Dónde la llevo? Si el correo de Guatemala cerró, ¿cómo llevo la carta? ¡Ah, bueno! ¿Y vos quién sos? Soy la asistente de Santa. No te creo nada. Además, no tenés vestimenta navideña, estás con eso rojo. Podés ser asistente de Santa o fanática de Municipal o una de las novias de Valori. Tenés razón. Creo que tengo que cambiarme. ¿Ahora sí me crees que soy la asistente de Santa? ¿Pero qué pasó con los duendes? Formaron un sindicato, hicieron huelga, pidieron aumento y Santa terminó con ellos. Ah, me vas a decir ahora que Santa Claus los mató con una AK-47. ¿Qué desubicado? ¿Con una AK-47? No, con un francotirador y así se ahorró un montón de balas. ¿Qué lo parió? No tenés frío, ¿no? Porque ahora con la temperatura que bajó... Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo.